Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios a los secos tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su especie, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo Dios: y para los días y para los años. He aquí que os he dado toda hierba que da semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla os será para comer. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Nunca comas de ese árbol. Te he puesto en el jardín del Edén. Ve como llamaras a los seres vivos. Me encanta la numeración y la organización. ¿Y cómo? Tú mismo pondrás nombre a las especies. Dueña, esto es vida. Son aves, son pájaros, son palomas. Te he visto sintiendo soledad, es malo. Esto duele, esta situación te lastima. Te ayudaré. Lo prometo. Lo que te pediré a cambio, lo que necesito. Para crearte una compañera idéntica complementaria es una parte de tu cuerpo. No necesito la mayoría de tu cuerpo, solo una prueba de confianza, una pequeña. ¿Qué estás dispuesto a dar para formarla? Será inteligente, hermosa, servicial, perfecta para ti. Juntos para vivir por siempre en el jardín. Adam, para que tengas compañía,
He puesto en el jardín distintas parejas de especies animales. Por lo pronto tendrás que ponerles nombres a las especies y los individuos. ¿Después? Ya veo, entonces tú serás un borrego, y tú una oveja. Les pondré nombres según las características que los vea. León. Ustedes, los con plumas, serán las aves, los pájaros. Que lo disfrutes. Soledad eterna. No. No lo negaré, no hay nada que ocultar. No es bueno que estés solo, ¿sabes por qué? Porque es muy malo y lamentable. No aceptaré que vivas solo en este jardín, como alguna vez acepté. Esto no es posible. Pero yo... No aceptaré el ocultamiento de tu soledad que tanto sufres en secreto. Te crearé una pareja para que estés con ella. Esta es la mejor situación. Ella es Eva, tu esposa y compañera. Sed fecundos y multiplicaos. Te agradezco. Bueno, Eva, soy Adam y ahora seré tu esposo. Veamos el jardín. Me encantará. Yo he vivido siempre aquí. Ven a donde yo voy. Te sigo. Sigue. Sí. Por lo tanto, siempre estaré contigo. Siempre estaré a tu lado. Y siempre estarás contigo. ¿Ves ese árbol? El más bonito a la vista. Es el único árbol del que no debemos comer. O de lo contrario moriremos, dejaremos de existir. Esa es la única regla del jardín. Fuera de ese árbol podemos comer de todos. No es mucho, solo un árbol menos. La única regla de todo este jardín es no comer específicamente de ese árbol. Entiendo, la única regla, nunca debemos siquiera acercarnos a ese árbol. Y sin duda te amo cada día más. Tú eres carne de mi carne y hueso de mi hueso. Te amo, Eva. Mi esposa.
Gracias, señor. No me gusta nada esta nueva especie, la humana. Tratan de asemejarse a Dios y pueden perderlo todo por una fruta. Esto es, solo una fruta. Nos vemos pronto. Hola, serpiente. Espero que lo disfrutes. Me será muy útil. Gracias. Lo que ya es más común y que debe ser reconocido como correcto. Aunque sabes que es malo o no sabes, debes mantenerte firme. Si decides elegir un camino más complicado en ti y crees que hay algo diferente, descubrirás una belleza que es más significativa en lo que crees. Puedes comer todos los frutos que hay en este jardín, a excepción del árbol en el centro del jardín. Dios prohíbe comer de la fruta o moriremos. Si nosotros lo hacemos, justo en ese momento moriremos. Vale. Gracias. ¿Es posible que esto te mantenga? Estúpida ignorante. Ese árbol, por suerte, no lo comí. Jaja. Ustedes están engañados, os han engañado, no pasará nada. Eva, solo ve y come. Solo come, porque si ustedes comen esa fruta, sus mentes se abrirán y conocerán lo bueno y lo malo. Eva, come la fruta. No lo dudes. Disfruta y come. Ya. Toda fruta de cada clase debe comerse, pero esa no. Es raro. ¿Qué hay realmente detrás de Dios para que haga esto y coma esa fruta? Comienzo. Pueden. Que él sepa que si comen del fruto, se volverán inteligentes, como Dios. Eva. ¿Lo ves? Solo dale un mordisco. ¡Sí, sí! Querida, sí, hazlo. Tienes miedo, sí, lo sé. ¡Sí, lo sé! Sí, sí, no quieres. No lo hagas. Observa. Eso es todo. Sí. Es el mejor fruto del mundo. Lo sé. Ahora es cuando verás la verdad. Thank you.
¿Cómo? Adam, querido. ¿Pero qué has hecho? La serpiente dice que, si comemos esta fruta, nos haremos sabios pronto. ¿Pero qué? La serpiente mencionó eso, así que comí su fruta. ¿Entonces probaste esa fruta? Sí, es cierto, pero prueba un poco, sabe delicioso. Vamos, también comí esta fruta y no me mató. Vamos, la probé. Vamos, es muy buena, así que prueba. Vamos. Vamos a hacerlo. ¡No puedo! Vamos. Intenta esto. Solo un mordisco. Está delicioso, ¿verdad? Yo también. He comido esta fruta. ¿No hay problema? No. 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 Desobedecimos a Dios. A papá no le gustará. Para papi sí, es muy grave. Estás desnuda. Cúbrete. Gracias. Cubrámonos con estas hojas de higuera. ¡Vámonos, Jackie! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí. Siempre juntos, pase lo que pase. Adam, Eva. Adam, Eva, ¿dónde estáis? Adam, Eva, ¿dónde estáis? Oí tu voz por el jardín, entonces me dio miedo. Porque estaba desnudo. No deseamos abusar de su amabilidad, Dios. ¿Quién te dijo que comieras? La mujer que está a mi lado. Hijo mío, te amaré a ti, hijo. Pero no puedes regresar a este jardín. Ahora. Su inmortalidad ha llegado a su fin. Tu palabra se cumplirá. Dios lo anunció. Dios. Ahora te pregunto yo a ti, Eva. La serpiente me dijo que no pasaría nada y comí. Pero no fue así. Me engañó. Ahora sé bien que todo es real. No quería que comiesen, claro.
y como ves, estamos haciendo historia en el mundo. Lo que ves eres es solo un mentiroso extremo. Esto no es algo normal. Primero que nada, solo quiero recordarles que no haremos nada sobre su mortalidad. Porque lo que quiero enseñarte no es insignificante. No acabará cuando se oculte la luna, ni en la mañana cuando el sol sale. Su castigo iniciará mañana en la mañana. Adam, tendrás que trabajar la tierra todos los días. Tendrás que esforzarse diario para comer diario. Muchas gracias. Sin duda, debemos recalcarlo, porque lo que ocurrió con vosotros este año... No podemos ignorar eso. No voy a perdonar a nadie. Primero, aquí, vivirán su aprendizaje. A pesar de que eran muy felices, están aquí conmigo. No sé cuál es su problema, que no obedecen. Y realmente no lo sé. No sé qué hacer con ustedes que me han desobedecido. Lo hecho, hecho está. Pero no les voy a dejar solos. Acepten estas prendas de piel animal para cubrirse. Vístanse. Espero que elijan bien y tomen buen camino. Vivirán en lo que para mí es un día, pero para ustedes años. Gracias.